Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Buenas tardes, Red Runners. Buenas tardes, Dante, que ha canjeado primero. En TikTok no sé si ha entrado alguien, porque esto lo tengo un poco cerrado. Muy buenas tardes, Cristian, que justo acaba de entrar. Empiezo en un minuto, ¿vale? Porque quería ir al baño, pero resulta que estaba Andrea. Así que, nada, me toca ir ahora. ¿Tardo? Nada, vengo y empezamos.
Muy buena. Ahora cuando acabe con Luffy te veo. Perfecto, Mele. Yo acabo de llegar del baño y me he dado con el dedo chico. Con el puff que tenemos aquí aparte. Sí, se te ha acabado la racha. De hecho, Melende, voy a empezar a darte la sub si no fallas ni uno, ¿eh? ¿Te imaginas? Si falla un día del mes ya no tienes la sub. Y ya entra a competir el resto. Venga, no, hombre, no. Estaría feo, estaría feo. Tiene que estar todo el mundo con la misma condición. Y yo, es que me da una tremenda hostia con el meñique, ¿eh? La madre que me parió, me he dejado medio dedo ahí, ¿vale? Uf, ya el primer hit, ¿sabes? Es como, no ha abierto el juego y ya, ¡pum! La vida ya me ha dado la primera hostia. Ve a Melen, que acaba de venir el paseíto con Luffy. No hay información nueva. ¿Qué información va nueva a ver? ¡Gilipollas! Shakira, nivel 24, bosque de los gigantes caídos. Oye, me gusta, ¿eh? Oye, poco se dice que me está gustando Dark Souls 2, ¿eh? Por ahora, está bien, no está mal. Shakira está un poco desmejorada, pero es que... Desde que... En fin. Desde que le pasó lo que le pasó... A ver, ¿qué me cuenta? Vamos, voy a poner bien, ¿sabes? Estoy... rollo, como si estuviera mirando un segundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestro jueves? Contarme cositas. A ver. Sí, malos tiempos. Tengo 700 de esto. Y hago fly, te corto el pito. Fly, te corto el pito. Vale. A ver. Me hizo un jefe. Eso me acuerdo. Pero... me dieron la llave. Bueno, Dante, yo llevo despierto desde las 6 y también he dormido regular, pero... En mi caso ha sido por lo del dentista. Que ayer... Uf, no es que lo pasara... Bueno, no lo pasé bien, pero ellos... Me tuvieron una hora con un aparato en la boca así. ¡Ah! El nombre del canal se ve raro. Se ve como píxeles random. ¡Hostia puta! No me había fijado. Buena, Andrea, por cierto. A ver. ¿Qué te pasa, texto, gilipollas? Es un fallo de... De TikTok, ¿eh? Muy buena, Juanch, ¿qué tal? Estoy teniendo fallos en TikTok, que lo tengo que arreglar. Pues claro, todo pues directo, ¿sabes? Tengo que irme al dietista, pero en un rato me uno. Sin problema, Juanch, cuando pueda, cuando quiera. Y yo, madre mía, se ha modificado esto de golpe. Cuando quieras, cuando pueda, pues por aquí estaremos. A ver, ¿qué está pasando con la letra? ¡Ah! A mí me está molando, ¿eh? Ojo, sé que hay mucha gente que sé que es un popular opinion, pero bueno, una de tantas. A mí me está molando el Dark Souls 2, ¿eh? No sé si decir sorprendente. Bueno, en verdad no, sorprendentemente no. Vale, ahí ya se ve el nombre del canal bien. Perfecto. Ya lo odiará. A ver, hay cosas que no me gustan. Rollo, la acumulación de enemigos me parece absurda. Pero absurda a niveles extremos. Ha usado la llave del soldado. ¡Sí! ¡Vamos! Pero no sé, es que la gente me lo pintaba tan rematadamente mal. Y Dios mío, no se puede jugar. Es como yo, pues yo qué sé, no está tan mal, ¿sabes? A mí me está gustando. Anillo de recuperación. Eso sí, me hago un lío con los menús. Impresionante, ¿eh? Me acabo de tomar un frasco de estos por la cara. Vale. Restablece los PS de forma gradual. Me sirve.
¿Esto es solo para esto? Pues no hay más camino por aquí. ¿O sí? Ah, pero antes. Hostia. ¿Qué pinta de hijo de puta tiene ese, eh? Vea, que vaya bien el webinar, Andrea. Hierba de ámbar. Pero no me ataca. Bueno, yo por si acaso no me voy a meter contigo, que parece muy fuerte. No, no me está siguiendo. Vale. A ver, yo quería ir. Porque haciendo memoria, quería volver arriba. Porque hay una cosa que pinta todo bien. Por cierto, estoy viendo que está entrando mucha gente en TikTok. Aviso. Mi primera partida. Mi primera vez jugando a esto. Si me veis hacer cosas raras o ¿por qué no has cogido todo esto? ¿Por qué te...? Pues no tengo ni puñetera idea de la vida ahora mismo. Toma, perro. Toma, perro. Echa para atrás. Hostia, qué bien. Toma, perro. ¡Pam! ¡Ay! El segundo no ha entrado, qué pena. El perro este. ¡No! ¡Que me caigo! No me he muerto. Hostia, no me he muerto, pero por poco, ¿eh? La puta. Muy buenas, Lucky QBA. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pero, señor. Fotos no. Vale, ahí arriba había un montón de objetos. Y no los cogí. No los cogí porque me vino un señor así fuertote. Y me dio miedo, la verdad. Madre mía, la que me están dando. La hostia gratis, hermano. Tío, podéis ir a tomar por culo. Que no vea, hermano, cuatro ahí. Hola, cuatro ahí, como yo. Ah, gracias por seguirme. Tres, círculo azul, círculo blanco, que es como me sale en TikTok. Que la acabo de ver, que cuando estoy a varias cosas, por la cabeza me da para lo que me da. Intenta fuego. Intenta fuego. Bueno, voy a volver por las almas que me he dejado ahí. Eso sí, matando a este y al otro, que se levantan. Hijos de puta. La que me ha dado, tío.
Sigue moviéndote esqueleto. Muy bien. Ay, pensaba que con la última rápida se iba a la puta ya. Si no, lo hago modo speedrun, ¿eh? Ni pelea ni peleó. Antorcha. Y yo, hermano, hermano, más gente que la guerra. Pero no intentes tomarte el frasco, que está vacío. Perdón, paso, que voy ardiendo. Anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. Que mira, bobo, anda para allá. Joder. Madre mía, lo que tenía ahí montado, ¿eh? Ya estos ahora han vuelto a... a donde tienen que estar, ¿no? Hijos de puta, ¿eh? Vale. Ahora, por aquí abajo. ¿Qué me ha dropeado? Bomba incendiaria. Bueno, a ver, antes me ponía a intentar fuego. Nada, han muerto los dos, no pasa nada. Pero antes me ponía a intentar fuego. No. Sería un troleo. Maybe. Uy, espérate. Madre mía.
Me estaba muriendo, o sea, me estaba tomando el frasco hecho y se estaba muriendo. El hijo de puta, ¿sabes? En fin. La hipotenusa. Espérate, el audio de TikTok. Está como petardeando mucho. A ver si ahora. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor. Vale. Vale, ok. Ya está. Tenía que toquetear unas cosillas en TikTok, que el audio. Pues había ido a un micrófono que no era. Y claro, estaba petardeando que te cagas. Y es como, ¿por qué está petardeando tantísimo el audio de TikTok? Tío, me podrían dropear una bomba incendiaria de esa. La podría haber comprado, en verdad. Que ha sido un poco... Ahí hay un montón de pólvora al lado de una pared que parece que se puede romper. Que si el tonto este fuese y la rompiese. Ahora mismo voy a hacer speedrun. Ahora, ahí va, ahí va. Hostia, me ha dado toda la cabeza la puta bomba, ¿eh? ¡Tírala aquí, tonto! ¡Vamos! ¡Ay, por eso ponía intentar fuego! ¡Estoy en hoguera! ¡Estoy en hoguera! La hoguera no se puede usar. ¡Mierda! Que no respetan la... No respetan nada, tío. No respetan nada. Llego a la hoguera y no me dejan... No me dejan usarla. Cero respeto tenéis por la vida. Muy buena, Faita J, que te he visto entrar en TikTok, ¿eh? Estoy atento. Te he visto entrar y he dicho... Saludo, que a ese sí lo conozco. Al esperito, ahora déjame... Hostia, me ha dado en tortobillo el hijo de puta, ¿sabes? Mientras estaba rodando. Ahora quiero hacer speedrun, coger esos objetos y ya irme a la verga de este sitio. Fragmento, joder, pues ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena porque ya me puedo mejorar las curaciones. Ahora quiero ir por aquí abajo, que esa zona de abajo no la exploro una mierda, vaya. Vale. Voy a viajar a Majula. Básicamente porque... uy, espérate, no me he enchufado. No me he enchufado el cable, a ver. Porque esta señora... Esta señora que está aquí me va a mejorar los frascos estos. Tome mi fragmento y conviértalo en un frasco entero. Y a ver si puedo subir de nivel. Sí, ¿qué me iba a poner? La estabilidad me la he puesto al 10. La destreza al 16, el aguante al 10, la vitalidad al 10. Me quiero subir la vitalidad al 15. Quiero ir subiendo todo para que esté al 15. Y ya una vez que esté al 15, ya voy tirando para la destreza, que es con lo que quiero hacer daño al final.
Y con lo que me queda, a ver si me puedo mejorar el arma, que me está molando mucho, la verdad. Hombre, poco sí me he muerto, no te voy a engañar. Reforzar. La cimitarra, ¿qué necesito? Fragmento de titanita, te lo puedo comprar. Solo uno, pero bueno. Ya tengo tres frascos estos, chavales. Ya vamos a tope de power, vaya. Y por aquí. ¿Qué he visto antes? Como la cuestecilla esta. Pues es que no he mirado yo. A ver qué hay. Hueso de regreso. Me viene bien. Piedra del vencedor. Hacer juramento. Ofrecer piedra maravillosa. Esto si tú ahora enfrente. ¿Quieres unirte a este juramento? No. O sea, este seguro que es el juramento que me dijo Melende que hacía el juego más difícil. Segurísimo, vaya. 200%. Pero vaya, te lo dice claramente. Te van a hacer el juego más difícil. ¿Te quieres unir igualmente? Obviamente no. No quiero que me hagan el juego más difícil. Ya estoy sufriendo mucho. Por favor, se lo pido. Ah, mira, y mira dónde está la señora esta. Buenas tardes. Así te lo pongo barato. Las piedras de vida ya son ilimitadas. Las gemas de vida de esta señora aquí. Po de puta madre. Efigie 5. Es que tengo 3. Y no, creo que no he usado ni una en todo el juego. Y los hechizos que no me interesan porque no estoy en modo mago. Descansamos en la hoguera, viajamos y volvemos al bosque Torre del Cardenal. Porque quiero investigar la zona esta de abajo. Básicamente porque es que por ahí no he estado en ningún momento, vaya. Bueno, sí he estado, claro, sí que tengo que ir por aquí para. Ya, yo por aquí he estado, pero no he estado. Me he dejado cosas abajo, vaya. A uno para uno, sin camisa. Un uno para uno sin forma humana. Ala, a tomar por culo. Vale, es que a ver. Tiré por aquí, Macu. Por ahí he tirado. Pero por aquí. Joder, es que ahí. Joder, no me inspira la confianza de entrar. Este señor. Hello there. Se está atravesando la lanza por el cuello. Este señor, está bien. My name is Pate. Pate. Me gusta. Pate. Sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ah, yo le corto el pito. Oh yes, you be cautious. There's treasure in there for certain. The entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and I was with this warrior, you see. And he insisted that he, the rather brusque fellow, tried to swipe the loot for himself. I still have the gent's ring. I do hope. I'll leave this one to you. O sea, si paso se va a cerrar la verja. La vas a cerrar tú, desgraciado. Seguro, vaya, qué hijo de puta.
Flor verde. Y es que no sé. O sea, voy a entrar aquí y me van a fusilar. La que se ha liado. También os digo, tengo el anillo de regenerado de vida, no regenera una puta mierda, ¿eh? Gran flecha de alma. Gran arma de no muerto perdido y escudo de madera azul. Vale. A ver qué más hay por aquí. Renegará muy lentamente. No sé, tío, a mí por ahora me está gustando. También es verdad que creo que es larguísimo el videojuego, ¿no? Te quiero decir larguísimo por lo que suelo hacer yo en Twitch. ¡Quillo! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué hijo de puta? Fragmento de titanita. O sea, los cofres trampa. Hola. No se puede abrir de este lado, pero sí. ¿Y si la golpeo? No. Pues espérate. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Crema de soldado hueco. Puta mierda. Breve respiro delante. Hostia, no se ve un carajo, eh. Fragmento grande. Anillo de vida. Anillo de vida. ¿Qué hace? Ah, este es el que subió los PS. Ah, pues mira. No lo sube una poronga. Interruptor delante. Tengo que conseguir una piedra de cierre de farro. Muy bien. Si me acuerdo, pues vendréis. Si me acuerdo y la veo, pues vendré y lo cogeré. Vale, pues yo creo que la parte de abajo. Es que no me atrevo a meterme ahí, tío. Porque si se cierra la verja, me voy a la verga. No me apetece irme a la verga, la verdad. Bueno, espérate, tengo hueso de regreso. ¿Me meto por la verja esa? ¿Qué decís ustedes? Venga, te voy a hacer un poquito de speedrun. Porque total, cuando vuelva me tomaré... Joder, perdón. Cuando vuelva será tomando un hueso de regreso. Un poquito de espirra, me voy a meter por la verja esta. Me meto, señor, ¿eh? No me cierre. Si se están escuchando golpes. Y se cierra. Ah, yo estoy escuchando golpes. ¡Hostias! ¡Hostias!
Madre mía, qué picha de peña. Tómate, tómate, tómate. Y rueda, 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 rueda. A ver, realmente. Es más el susto que otra cosa, ¿eh? Madre mía, la que me han dado ahí. Madre mía, la que me han dado ahí. Vale, o sea, cuando entre ahí va a haber mucha peña. Cuando entre ahí va a haber mucha peña. Mucha, mucha peña. Así que un speedrun bueno, ¿no? Me han dicho. Me ha hecho gracia porque es que al principio ha pasado de mí como de la mierda, ¿sabes? ¡Está cerrado! Well, I see. I hope that brave warrior didn't come. Be careful out there. Let's talk. Oh. Se ha ponido señal blanca. Pero se ha cerrado, hermano. Y ahora no me deja pasar por ahí. Bueno, pues zona a explorar. Supongo. Tú quédate ahí haciendo el mongi, anda. Vale, ahora entiendo que tengo que ir por una puerta que estaba por ahí, que saldrá con la llave del jefe. Porque dudo que solo se abra la de ahí enfrente para no llegar a nada, ¿no? Hostia, por rascarme. Me he muerto por rascarme. Ahí por esta puerta, pero antes voy a cargarme a este. Que está ahí en cuatro. Y claro, no es plan. Recojo objeto, ¿qué me va a dar? Bomba incendiaria. Me gusta. Has usado la llave del soldado. Tía, pero si esto está más oscuro. La madre que me parió. Soy un cagado aquí. Pues me van a meter por todos lados, vaya. Espérate, eso se va a levantar. O si lo viese, vaya, como si lo viese. Por ahí viene otro. Hostias. Vale. Ahí al fondo estoy viendo a otro. ¿Tres? Claro, ¿por qué no? Vale. Pequeña speedrun. ¡Ah! ¡Cigüeña! ¡Babarichiba! ¿Qué? ¿Cómo que me ha por golpe? ¡Ah! Enciendo la hoguera. ¡Venga aquí! Tenía el armero.
¡Perro! ¡Toma, perro! Hostia, qué perro, tío. Eso no lo podía esquivar. Mira, qué perraco. Invasor desterrado. A tomar por culo. Fuera de mi propiedad. La hoguera no se puede usar. Ahora sí. Me da una efigie humana. Oh. Hurra por la cabeza y luego hurra por el cuello. La estrategia de correr, un éxito. Vale. Esto se puede abrir. Sombrero al cazador. Gema de vida. Mira aquí, perro. Toma. 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 Bomba incendiaria. Me gusta. A ver. ¿Esto qué es? He vuelto. Lo bueno de este juego es que si mueren mucho van desapareciendo los enemigos. ¿Sí? A ver, yo por ahora me acabo de invadir un señor llamado Dennis. El armero. Le he metido un asomantapalo. Y voy a mirar. Hostias. Esto está mejor que lo que... Y total, lo que es el peso, va bien. Mira, mira a Shakira. Tiene nombre, qué persona buena, claramente. Sí, eso me he dado cuenta, que me estáis dando la mitad de la vida prácticamente. Hostia, no veas, hermano, tremenda hostia. Hermano, ¿pero cuántos son? La madre que me parió, pero ¿cuántos vienen ahí? ¡Hala! ¡Pringao! Espada bastarda. Efigie humana. Y látigo. Que con dos anda, con dos se puede lidiar, más o menos. Te vienes aquí, lo separas un poquito. Haces I like big boobs. Hala. Ah, mira, si están aquí esperándome. Eso es el mismo sitio. Debilitación, desesperación, pero que hijo de puta, tío. Pero esto, ¿por dónde coño es? ¿Eh?
Mira cómo viene el otro. Como diciendo, dejadme un cacho a mí. Efigie humana. Bueno. A ver, la... Tío Noguera. Tío Noguera. Casa. Mi pregunta es, ¿por dónde se avanza? Porque aquí no hay escalera ni nada. Por la escalera de ahí enfrente ya he tirado. O sea, fuera coñas, ¿por dónde se avanza? Es que, a ver... Aquí está esto, que no sé qué coño, ¿eh? Y no parece que haya caminos ocultos. Eso es por donde he venido. Por esa escalera es por la que he subido. ¿Te has cargado un bicho de esos ya o no? ¿A cuál? Ah, me he cargado un jefe, al último gigante. A ese me lo he cargado. Yo pensaba que tenía que avanzar por la puerta que desbloqueaba con la llave del último gigante, pero resulta que he llegado aquí y no sé ya por dónde coño tengo que ir. Porque es que no veo camino. Ve a la hoguera que estoy desubicado. Voy. Es descanso del soldado, la tercera del bosque de los caídos. Descanso de los soldados. Ni idea de dónde está ahora mismo. Hostia puta. Tengo miedo. A ver. Si os guiáis por jefe, me he cargado al último gigante. Ah, mira, si se han cargado ya en la puerta. ¡Tía Paola! Cerca del gigante hay otro boss. Pues yo solo me he hecho a uno, al último gigante. Que además me daba una llave, que es la... Vaya, empezar directo abriendo las puertas de esto de... Yo no me he hecho ningún otro boss. Hay un señor desnudo en mi hoguera. ¡Fuera! Por la pared, por esta rota... Sí, además te puedes transportar del minuto uno, eso está guay. Y explorar la zona de abajo. Pero si ahí acabo de estar. Si aquí, hijo de puta, el de las bombas, te lo voy a meter por el puto culo. Desgraciado. Vale, aquí a la derecha... Estaba lo de las ballestas.
que tenía que comprarme no sé qué piedra. Pues ahí enfrente estaba la mierda esa que está rota, o sea, que se ha bajado y no sé cómo coño... Sí, qué guapo eso. Y no sé cómo coño seguí, y por aquí es por donde tiré. Ah, claro, es que tiré por aquí. Pero me falta la parte esa de ahí adelante, vale. Claro, esta parte no la miré. Tú te levantas seguro, hijo de puta. Claro, esta parte no miré absolutamente nada. Venía aquí, doctor. Deja de pegarle al pobre árbol. Hijo de puta. Examina. Lástima, no ha pasado nada. Pero bueno. Arroba Pacma. Gran arma de no muerto perdido. Ok. Vale, pero es que por aquí... Claro, por aquí lo investigué yo. Claro, esto no... De esto no he visto nada. Sí, a ver, es que el tema es que como no tengo muchas efigies de esas, pues me da cosilla gastarla. Mira qué pinche hijos de puta hay ahí abajo, a ver. Claro, es que si me echo aquí, voy a tener que pelear con esos dos. Sí, Dante, sé que es con las efigies, pero que me da cosa gastarla. Bomba incendiaria. Y mira que la señora esa que se ha ido a Mayula las vende, ¿eh? Pero... Yermo de infantería y rompe malla. Ok. Y si me tiro aquí, vuelvo para atrás. Si me tiro aquí, vuelvo para atrás. Gordy, tú muerto. Pero me tengo que tirar aquí. Hurra por venganza. Y entra por la puerta. ¿Por qué puerta? Porque por esta es por donde acabo de entrar. Que he hecho lo de que están ahí los árboles y esas mierdas. Izquierda, vale. Claro, por aquí es por donde he tirado para abrir el atajo. Creo, ¿no? Anda, mira. Hola. Claro, pero si yo tiro por allí, creo que vuelvo a la hoguera. Anda, sí, la verdad es que no... Esa puerta... Y he pasado por aquí, coño, ahí arriba había un objeto. Pero no... No la recordaba. ¡Te va, puerco! Aquí viene otro puerco. No, no me dejáis tranquila, coño. Gema de vida. ¿Las gemas de vida para qué sirven? Igual es una pregunta tontísima. Recarga esto antes de seguir. Vale, voy a comprobar que por ahí se va la hoguera. Porque si es que si por ahí se va la hoguera, me ahorro una caminata, ¿eh? Thank you.
la colleja que me ha dado, tío, hijo de puta. Mami, tío, una colleja con el escudo. Pero qué cabrón. Coño, aquí arriba hay un objeto. También hay muchas manchas de esta de muerte. ¡Qué perrito! Estabais preparados ahí, ¿eh, cerdo? Y no poco, ¿sabes? ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo, cerdo! ¡Hostia! ¡Ah! No, contigo no quiero pelear. Deja, quédate ahí tranquilito. Escudo viejo de cuero. Sí, de hecho tengo un escudo que regenera vida. Ahora mismo puesto. Por eso va como modo echando cosas raras. De hecho, el anillo de regenerar vida es una puta mierda, la verdad, no te voy a engañar. Pues voy a irme a Mayula un segundo, a ver si... ¿Cómo se llama? ¿Anillo? Cloranzi. Vale, lo voy a mirar a ver si lo tiene el gato. Por cierto, Melende, he descubierto el pacto que te hace el juego más difícil. Y no lo he cogido. Porque te dicen claramente, si aceptas este reto te pondrás ante... un desafío enorme. Yo no quiero desafío enorme, lo siento. Hola, señor gato. No te rías de mí, hijo de puta. Pero este gato, pero cómo puede ser tan cabrón, tío. A ver. Mal de ojo. Gato de plata. Ojo rojo. Nombre grabado y susurro. No, no. No tiene ninguno de cloranti. Y que te regenera la estamina. Uy, pero espérate, tienes algo aquí en los estos. No, no me interesa ninguno. No. El comerciante, sí. Este señor. Pero este señor solo vende armas y armaduras, no vende escudos ni nada. A que te den por culo ellos, que no me cuentes tu vida, coño. Pesado, eres un pesado. A ver, por aquí es que yo creo que ya he explorado prácticamente todo. Voy a hablar con esta señora. Esto me hacía falta para lo de antes, ¿no? Hay una escalera. Una escalera. Pero por una escalera. Pero esto es muy grande, coño. ¿Una escalera de mano te refieres o de...? En lo del... ¡Ah, sí, eso sí, sí, sí! Y que tenía titanitas o cosas así, ¿no? O sea, tenía un cofre con titanitas o algo así. Lippy reportándose. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y sí, vaya, tenía titanitas o fragmentos de titanitas o una movida de estas. Me acuerdo, por aquí. ¿Era por algo más, Dante, o solo era para esto?
Bueno, yo ahí voy a hacer lo de la piedra, coño. Ya tengo curiosidad. Ya he encontrado la piedra esta que me hacía falta para el sitio este de las ballestas. Y la última hoguera que he desbloqueado esta, ¿sirve para algo? Porque es que ahí no hay nada. Como, ¿para qué? Vale. Esto era por aquí. Voy a hacer un poquito de speedrun, un poquito de flip-flip. Oh, oh. Bueno, me ha golpeado un poco. Ha sido un speedrun un poco pocho, no pasa nada. Ahora, tonto, quedarse ahí gilipollas. Y ahora estos que me van a dar un montón de almas por literalmente suicidarse. Ya, mientras sale, mientras no, me tomo un frasquito. Relajado. Otra bomba incendiaria. Parto un poquito de las ballestas, que no me mola mucho la idea de que me de llevar un ballestazo. Y aquí abajo me decía que tenía que hacer algo, una piedra, con la piedra que acabo de comprar. Ah, mira, esos putos de ahí sí que se vuelven a revivir, tío. Y se ha tomado por culo, coño. Déjenme hacer esta zona tranquilo. Pedazo de perro. Recoge objeto. La lanzalada, la que tengo aquí colgada. ¡Bum! Sí. ¡Ole! ¿Y aquí qué hay? Porque si estaba oculto, es que tiene que haber algo muy bueno, ¿no? ¡Mira! ¡Anillo de Cloranti! ¡Hostia puta! Dante hablándome de él y justo me lo encuentro aquí. Y losa de titanita. Pero esta era para mejorar las armas tochas, ¿no? Buah, no vea cómo va volando ahora la barra de estamina. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Voy a volver para recuperar los frascos y ya tiro para la pelea. Para la fight. Y yo, se ha caído ahí de pronto y me ha asustado, tío. Como, ¿y pero qué hace, hijo de puta? Que me asustó. Soy David de corazón. También te digo, el anillo que regenera vida me parece una puta mierda, ¿eh? Es como ello. Regeneras una poronga. Todos los mato, es como costumbre, ¿sabes? Es como, no puedo bajar de aquí y no matarlo. Espérate, ¿me ha dropeado algo o no? No me dropeó nada. Una loba cama ya no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Joder, el de la estamina, el de la estamina va flamísima, ¿eh? Va de lujo el anillo de la estamina. Va de lujo el anillo de la estamina. Increíble, ¿eh?
aquí, que venga el otro. Ahí está. ¡Vamos! Entiendo que esa niebla será la del jefe. Qué mareo le estoy haciendo al nota este, ¿eh? Madre mía. Alma de soldado anónimo y gemas de vida. Vale, a ver. Gemas de vida 14. Me quiero tomar una efigie. ¡Papa! Humanidad restablecida. Y me la voy a quitar de aquí. No voy a hacer que me tome otra sin querer. Mira la Shakira, que bien me quedó. Una capturita de pantalla. Oye. Ah, coño, que no he quitado el menú. Esto es gilipollas, ¿eh? Buenas tardes, supongo. Joder, qué pinta de mala hostia tiene este tío, ¿eh? Qué pinta de tener una mala hostia. O sea, este parte los dientes con la boca, vaya. De la mala hostia que tiene. Ah, espérate. Este es el que me vino ayer, ¿no? Que eché, bueno, ayer, ya sabéis, el último día que eché a correr. A la que me ha dado. ¡Ah, pero! ¡No me dejo usarla! La que me ha dado. Sufres maldición. Hay un truco para matar. Hostia, no ha activado el pinchar. Hay un truco para matarlo, wow, averígualo. Ya no hay truco. Eros a la ballesta, ¿verdad? Dime que esas ballestas vuelven a aparecer, ¿no? Mira, he gastado una efigie para esto. Para lucir así otra vez. Ahí hay un objeto. Bueno, a ver, si no vuelven a aparecer voy a llorar un poco. No te voy a engañar. Me cago en todos vuestros muertos. Que estoy intentando llegar sin que me toquen.
Y venid ustedes a tocarme el chichi. Ahí está otra vez. Pero hijo de puta, deja de romper eso, coño, que tengo que hacerte... Que tengo que darte con eso, tengo que hacerte cosas feas. Por culo, los tres golpes del combo, pom, 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 y a tomar por culo. Bueno, no pasa nada, la vida funciona así. Ah, estos son cosas que pasan. La vida, pues, te pega dos hostias y te levantas y dices, pues, dame más, perra. Y ya está, ¿qué le vamos a hacer? No es como si hubiera ahí cuatro tontos esperando a la vuelta de la esquina para darte un tortazo y que empieces con menos vida y... Nada, nada de eso. Para nada, para nada, para nada. Bueno, ahora lo he timeado ahora, perfecto, a ver. Vale. Pasa que es un poco lento el personaje. Ay, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No lloren por mí, voy a seguir jugando. Con lo hermosa que yo era. Y mírenme ahora. No me miren, no quiero que me vean así. A ver, igual, antes de haber ido a por el jefe, como idea para pa mí yo del pasado, podrías haber ido, haber subido de niveles, e igual te estaría gustando menos en la pelea. Qué hijos de puta esos dos, ¿eh? Qué hijos de puta los dos, ¿eh? Están ahí, esperando que pase para pincharte. Como hijos de puta. El resto se esquiva más o menos. En todo caso, este se rueda un poquito y ya. Muy buena, Gastón, gracias por ese pato. Me va a servir para no ser muy patoso contra el jefe. Uy, que me caí. Uy, que me caía, ¿eh? Que me caía y todo. Y no le doy. Y la rompe.
muy mal rodada esa. Y me pilla. Hostia, la que me ha dado. ¿Usted sabe cómo verificarme con los dos? Con los dos pasos, dice. Sí sé cómo, pero nunca llega el código de verificación por número, aunque ponga bien el número. Pues no tengo ni idea, la verdad. No te puedo ayudar, pues yo con eso nunca he tenido problemas. Ya acabé el NAR. Huevonar. Ah, el webnar. Vale, hostia. Hostia, no lo había pillado, ¿eh? Muy buena, Andrés. ¿Qué tal? Aquí estamos, sufriendo un poquito. Webinar. Y yo, webinar, webinar, yo huevonar, yo qué sé. ¿Cómo va eso? Que ese huevo no es chiquito, es un huevo normal, pues un huevonar. Si fuera chiquito sería un webinar, porque es webi, es diminutivo. Me ha dado un pinchacito en el talón, no pasa nada. Se sigue. Hostia, me ha metido un flechazo en toda la... ¡Y yo! ¿Qué robo es este? ¿Qué robo es este, tío? La invulnerabilidad de entrar en la niebla. No respetan nada. A ver, bueno, pues ya que me he muerto dos veces y como que no sirve... Hostia, qué susto me ha dado el... Pues me voy a tomar todo esto. Voy a volver a Mayula. Y voy a ver si puedo subir de nivel. Sí, vas, te sobra, vaya. Voy a poder subir hasta varios niveles. A Mayula. Luego no recuerdo que me estaba subiendo. Oye, ¿me podré subir? Mayula, voy a mirar. Este señor. Quiero comprarme dos y reforzarme el arma. Que la cimitarra más 2 me estaba molando un taco. Me la puedo poner más 3. Es más 4, perdón. Ya está, lo he usado para eso. Para ponerme la cimitarra, para mejorarme la cimitarra, porque me está molando un taco el arma, vaya. Oye, que sí, que me has contado lo mismo un montón de veces. ¿Puedo subir de nivel? Sí. Y puedo subir un nivel. O sea, me quedan 1000 almas todavía. O sea, que puedo comprarme piedras de vida, en verdad, para reventar, ¿eh? Que esto... Tampoco tiene mucho... Porque es que los dropean los enemigos. Pero claro, si me voy a enfrentar a un boss y puede ser que la que pierda las almas, prefiero perder 200 a perder 1000 y pico. E ir con 12 gemas de vida. Pero espérate, que soy un poco gilipollas, también te digo, ¿eh? Porque tengo gema de vida radiante y antigua gema de vida radiante. Pero esto lo voy a dejar porque... Vaya, sé que después me venga mejor... Me venga jefe más complicado, ¿sabes? Que estoy en el segundo jefe.
Lo que sí me debería tomar. Bueno, no, eso ya sí, eso. En la misma hoguera, ¿no? Torre del Cardenal. Que me voy a tomar una efigie. Voy como... Ah, espérate, que me... Hostia, que me tengo que sentar para recuperar la vida, tío. Hostia, no me he acordado. Vale, pues voy como... Human. Con la vida completa. He subido un poquito tanto el arma como la vitalidad, la vida. Y a ver cómo se da el pavo este. Yo pensaba que la efigie era como una humanidad, que si te la tomabas recuperabas vida. Pero resulta que no. Pero hermano, hermano. Me han dejado en todo momento. Tiempo de sobra para atravesar la niebla. Y ahora no me dejan. Quita, tonto. Que tengo que hacerle el lío hasta a estos mierdas. Subí aquí, hijos de puta. ¿Me va a hacer lío este mierda, tío? ¿De verdad? Yo creo que ya sí me da tiempo de sobra entrar. A no ser que me joda ese. Que no, ¿no? No, vale, vamos. El perseguidor, otra vez. Joder. No me iba a dejar. Qué mal. El peor try que he hecho. Es que desde que estoy aquí probando con este. El peor, ¿eh? Cuando me mejoro, cuando digo, venga, va, ya voy a mejorar, ya voy a tal, tal. Pum, el peor. Con diferencia, ¿eh? No he llegado ni a tocarlo, tío. Es que, madre del amor hermoso la que me ha dado. Ya con un poquito menos de vida. ¿Quieres un tip? Adelante. Tú dime tip y eso, lo que quieras. Me ha dado un pinchazo en el... Siempre me da un putísimo pinchazo en el talón, tío. Qué hijo de puta. O sea, que no vaya de una a la ballesta, ¿no? Que le vaya pegando un poquito.
Joder, es que los timings los llevo patada, tío. Es que... Es como que a veces golpea una vez, a veces dos veces. Y lo llevo fatal. O sea, es como... No estoy pillando bien lo que es el timing del golpe. Aquí sí he aprendido a bajar de golpe, ¿eh? No como en el Dark Souls, que me pasé el puto juego matando a todos los jefes sin saber cómo se bajaba rápido las escaleras, ¿sabes? Hostia, y yo. No, a ver, no sé si es el juego o el jefe, pero... Como que, a ver, aquí me está gustando un poquito. Prefiero curarme. Ahora, ahora, puto. ¿Y yo? ¡Ah! ¡Un chingazo! Pero lo de la ballesta está rotísimo, tío. Pero me cago en la puta la ballesta. Me cago en la puta la ballesta, la que la ha dado, ¿eh? Alma del perseguidor y anillo de filo. Y me viene el tonto este. ¿Qué quiere, tonto? ¿Qué quiere, tonto? Toma, toma, toma. Venga, vete a tomar por culo ya, tontito. Déjame tranquilo, coño. Y recuperó... Ah, no, no recuperó la forma humana. Simplemente he recuperado el pelo. Ah, no, leer mensaje. No me ha dropeado, ¿no? Al anillo de filos. Que no me fío de ponerme aquí porque es que veo a mucha gente. Ahora después lo miro. A ver, ¿por aquí qué hay? Por aquí no hay nada. Ahí hay dos pegándole a una cosa rara. Quebras del soldado hueco. Ahí hay un objeto. Melmeta dice: los bosses de Dark Souls tienen sus trucos para hacerlo más fácil. Y yo, pero este estaba. O sea, el truco de este estaba rotísimo, ¿eh? O sea, ha sido. Ratatatatatatata. O sea, le ha pegado un ballestazo y le ha quitado la vida entera, ¿eh? ¿Esto es un comerciante? Examinar. Ah, bueno. Esto es como en el Dark Souls 1. Drawin Wonderland dice: por cierto, cara luna nueva me he puesto con cara el luna nueva. Dibujo que me hiciste. Te mando por okay. WhatsApp el boceto por si quieres verlo. Lo voy a mirar. Cara luna nueva. Sí, pero no me la han mandado por WhatsApp. Hoguerita. Tía, va a flama, ¿eh? Ahora sí, claro. Ahora sí. Pero va a flama, ¿eh? Si lo podemos tener para la semana que viene, que tú sabes que es cuando vamos a... Cuando voy al camión y eso. Quedan 3 minutos. ¿Publica tu TikTok? No, pero si ya he publicado uno hoy. Hijo de puta. Déjame tranquilo ya, TikTok Now. Hostia, qué mala pinta tiene ese, tío.
poco a mortecina. Eso tiene pinta de ser para mejorar las armas. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? Una, dos efigies. Pues de puta madre. Por ahí no hay salida. Y por ahí hay un bicho con el que no me confío yo. De no irme antes a Mayula. Esto es fortaleza perdida. Hostia, espérate, espérate. Vale, Mayula, aquí. ¿Tengo que ir por aquí, gente? ¿O esta zona es para más adelante, pero he venido ahora un poco por los jajas? Armadura de Auro. Cada vez que veo armadura de Auro, veo leo armadura de Auro y me hace mucha gracia. No sé si al herrero. No, en verdad quiero subir de nivel. Dale al Pokémon Españita que ya te queda poco. Subí de nivel. Vitalidad al 15. Y aguante al 15. La adaptabilidad al 11. No veas, hermano. Es que se, también se sube una barbaridad en este juego, eh. Y voy a hablar con el herrero para lo del agua. Oye, confirmadme, ¿tengo que ir por ahí o tengo que ir por otro lado? ¿El charco de sangre? No, hombre, yo quiero hablar con el señor. Oye, el agua no sirve para esto. A ver, inventario. Hueso de orden. No lo veo. Agua que derradia en algún mortina. Habrá que hacerle algo para que sea un agua normal. Maybe. Bueno, como no me habéis dicho nada, yo voy a tirar para el mismo sitio donde estaba. Que es la fortaleza perdida. Pero de aquí me siguen faltando dos hogueras, supongo. Quiero decir, ¿es normal? Que, o sea, no tiene por qué estar todo lleno de hogueras, ¿no? Que a lo mejor aquí hay una porque no hay más hogueras. Aquí hay una. O es que hay más pero no las he desbloqueado porque no he tirado por ahí. De esta forma, supongo que el rumbo natural es tirar por aquí. Así que voy a tirar por aquí, a la torre esta. A ver qué coño hay aquí. A dar putiazos a la gente. Y ya está. Uf, ¿qué se tiene una pinta? ¿Es un hijo de puta? Pero no me deja ir directo a por él, ¿no? Tengo que dar como un rodeito. Esto pinta trampa. Fragmento grande de titanita. Mira, ¿ves? Los perros son malos. Hay perros por todos lados, tío. ¡Qué hijo de puta! ¡Sube aquí! No voy a descender porque es que hay perros. ¡Ah, huevo, perro! Ah, es que no puedo salir por otro lado. Porque insertando llego. Ah, espérate, 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 espérate. Espérate, amigo. Si yo tengo esto.
Espérate, que ahí hay cosas que igual explotan. ¡A tomar por culo! Bueno, no estaba mal. Nota mental. Conseguir más bombas incendiarias. ¿Y yo? Pero qué hijo de puta, tío. Pero cómo hace... O sea, que trae un bol esto ahora. ¡Bum! Venga, una onda vital de estas de mierda. A tomar por culo. Pero qué hijo de puta, tío. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso está feo. Es que no puedo saltar para ir directamente para allá, tío. Que no puedo saltar para ir directamente para allá. O por aquí. Ah, mire, me ha roto los perros. ¡Hala! Llegué tarde, pero bueno. Lo importante es que llegaste. Buenas tardes. ¿Tú quién eres? What is it? ¿Qué ocurre? I don't know you, and you don't know me. No, no nos conocemos, ¿qué pasa? Things are better that way. Ah, vale. ¿Puedo abrir esto? ¿Te importa? Llave anticuada. Hola. Gracias. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you, I'm called Lucatiel. Lucatiel. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Dran Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. Hombre. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, ojo. I'll help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Yo creo que le gusto. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. I've always made a point. Me he tomado un frasco sin querer, señora, por intentar omitir su diálogo que me está diciendo otra vez lo mismo. Izquierda o derecha. Ah, espérate, tú estás viniendo para acá. Que esto no es Dragon Ball, que no tire fuegote de mierda, coño. Cállate. O muérete. Me sirve cualquier otro. Es que por allí hay una estatua. Y creo que eso por ahí no puedo pasar. Así que creo que es tontería ir para allá. Ni la ha visto venir, ¿eh?
¡Estarse quieto! ¡Che! ¡Toby! ¡Toby, estate quieto! ¡Caun todos vuestros muertos! Pisoteado. ¡Ah, no! Un overito aquí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, chico. Hola. Hola. Oh, why can't they all be this easy? Me va a golpear. Tenga cuidado. Querida llama, no brillas a arder. Yo tengo una llama. ¿Qué te pasa, señor? Solo quiero una llamita. Así que dame esa agua. Sí, ¿no? Toma. Tenga piedras. Dame piedra y reforzaré tu equipo. De aquí me falta fragmento de titanita grande. ¿Me puede vender usted fragmento de titanita grande? Fragmento grande de titanita. Pues sí. ¿Me lo puede vender usted? ¿Y ahora me puede reforzar el arma? Por favor. No, porque me faltan almas. Es que de verdad, qué puto troll hay. Imbuir alma. Anda, aquí se le puede poner... Claro, daño mágico... Fuego. Vale, esto es como lo que hice con la Choice Chander, que la puse en modo eléctrico. Claro, y le añade distintos efectos, ¿no? Pero necesito las piedras esas. Repitiendo, señor. Bueno, voy a abrir el cofre esta vez, a ver qué cojones hay. Déjeme abrirlo, por favor. Peso. Perno. Vale. Hostia, espérate, que aquí hay un montón de cofres, hermano. Flecha de hierro. Y... fragmento de titanita. Espérate, que aquí hay otro. Madre mía, pero cuántos cofres tiene este señor aquí. Fragmento grande de titanita. Hostia, podría haberlo mejorado y no haberme gastado ni un duro, tío. Joder, y es que tengo para mejorarlo ahora dos veces. La podría poner a más 6. Vale, vale, ya me voy. Y esto... está cerrado. No sé, no sé cómo abrirlo, ¿eh? Ah, pero esto de aquí está cerrado. Y ahora por aquí, ¿cómo avanzo? Porque está cerrado por todos lados. La de este para abrirlo está por ese lado. Por aquí no hay nada.
sea, más que me hace el agarre. Vale. Que no veo por dónde avanzar, de verdad, ¿eh? A la hoguera, por aquí no quepo. Ah, mira, ya me puedo reforzar una vez esto. Vale, me he mejorado la cimitarra, vale. Me necesito un fragmento de titanita grande más. Flame, querida Flame, sí, que muy bien, que vale, que sí, que Flame, que querida Flame. Pura suerte. No sé cómo coño. Cuidado con trampa. Bueno, voy a mirar si puedo ir por aquí a lo mejor. Mentiroso delante. Corra por la puerta. ¿Qué va? Si me tira ahí me mato, tío. Si me tiro ahí me mato, ¿qué dices, loco? Y ahí no llega ni de broma, vaya, ni borracha. El espejo es uno de los artículos que nunca compras nuevo. Hombre. Desde El Salvador, bienvenida. Hostia, me he comido una tremenda hostia. Esquiva. Bueno, nos hemos dado los dos. Me sirve. ¿Cómo llevas la build? Pues mira, quería hacerme una build de destreza. Es literalmente la primera vez que juego. Pero sí que me he jugado antes, por ejemplo, al Dark Souls 1, al Demon's Souls y bueno, al Bloodborne me lo jugué, pero fuera de directo. Entonces, es la primera vez que juego y estoy más perdido. Pero más perdido, ¿eh? Que es que no sé para dónde cojones tengo que tirar. Es que yo diría que por aquí no. Porque aquí... Cuidado con monstruos. Ayúdame. Es que, claro, esto todavía no lo puedo hacer. Porque no sé cómo coño desbloquear las estatuas. Entonces por aquí no puedo tirar. Algo notable se necesita delante. Ilusión delante. Que no veo por dónde tirar, ¿verdad? A ver. Uy, ahí hay una escalera. Esa escalera no la había visto antes. Ah, pero. Espérate. Tengo que subir por aquí. Fragmento grande de titanita. Atajo. Hombre, a la hoguera ataja. Es que aquí no hay nada más. Y por donde los perros, no recuerdo yo que hubiera salida hacia ningún lado.
Te mantengo los frascos estos regular. Así que nada, una hoguerita. A la hoguerita esta acabo de desbloquear. Recargo los frascos. Bueno, señor, ¿me puedes reforzar el arma, no? Me faltan todavía unas poquitas almas. Pues si eso las farmeo en un segundo, ¿eh? Efigie humana, bien. Y creo que con esto ya me dan para mejorarme. Pero chicos, estoy perdísimo. Reforzar. Aquí. Llama, querida, llama. Pura suerte. Que por aquí no habrá nada ilusorio, ¿verdad? He entrado a la fortaleza perdida. He ido avanzando, he llegado a una hoguera y me he encontrado un herrero. Cuando pueda, mira bots. Voy. Pero hoy no parece el, hoy no parece que haya nada raro, vaya. Bueno, este señor no ha hablado en todo el directo. O señora. Vale, había un bot. Bien visto, Andrea, gracias. Van. Este, vale. Y creo que el resto... Sí, porque Sammy está hablando, Melende, Lippy, Andrea, Dante, sí, estamos todos bien. Estamos todos duchaditos y todos siendo, oliendo a personas humanas. Pero eso, Melende, voy por la fortaleza perdida, creo que se llama. Y he llegado a una hoguera y a un herrero. Uy, espérate que no veo el chat de TikTok. Se me ha olvidado. Que también, a ver, gente de TikTok, veo que hay dos o tres personas así viéndonos más habitualmente. Fuego, en resumen, fuego. Ok. O sea, más habitualmente, que estáis ahí viendo tal, pero que si comentáis os leo, ¿eh? Que no es problema. Abrumador, pero agujero delante. Es que, ¿quién escribe esto, tío? Debilidad lengua. ¿Quién escribe esto, tío? Me cago en la puta. A ver. Que el interruptor está en aquel lado. El interruptor está en aquel lado. Espérate. ¿A esto lo puedo pegar y que ruede? Que el cabrón de ahí arriba tenía uno y la ha hecho rodadillo ahí arriba y un objeto. ¿Cómo cojones llego yo ahí arriba, hermano? Rodar delante y luego secreto. De esa zona vete ya. ¿Sí? O sea, aquí ya no... Ahora mismo no puedo hacer. Vale, vale, vale. Que claro, que no quiero estar aquí dando vueltas, comiéndome la cabeza y que sea al otro lado. El talismán para... Claro, el talismán ese. Melmeta dice... Cuando termines con el herrero, sal de su taller y sube las escaleras en las que antes estaba la momia del barril.
Aparte de los perros, fíjate en la parte derecha para examinar el cadáver que contiene una resina de pino dorada. Elimina a una momia así como a otro perro. Todo eso lo he hecho. Vale, ya me he encontrado con Luca Thiel, le he hablado. Me ha dicho que quiere rollo, que quiere tema. O sea que todo eso ya lo he hecho. Vale, la gran pregunta es, ahora tengo que tirar para otro lado, entiendo. Porque es que por el bosque ya he hecho, creo que todo lo que puedo hacer hasta ahora. Rollo, tengo estas tres hogueras, no sé si habrá alguna más. De aquí tengo estas dos. El taller de MacDuff y la torre solitaria. De la tan encantado, la morada de las guardianas de fuego. Y esta de Mayula. Pero por aquí había más caminos. Vaya, por ahí hay un camino. Voy a tirar para allá, a ver qué hay, ¿no? Dice, pues te paso lo que hace la siguiente guía. Ok. Hola, jaen.com, bienvenido al directo de TikTok. Como lo he leído tu nombre, me ha hecho mucha gracia. No te voy a engañar. A ver, si no, Melen, no te comas la cabeza. Si voy a tirar por aquí, a ver qué hay. Por detrás, delante. Es que no sé ni para qué me para leer. O sea, aquí hay un montón de gente muriéndose. El mecanismo no se mueve. Melmeta dice: lo primero de todo es que necesitarás una piedra de cierre de farros. Cuando tengas una, dirígete a la hoguera, habitaciones de los siervos, que está en la fortaleza perdida, pues que después ve, de haber derrotado a los centinela de ruinas. Es que no tengo ninguna hoguera de esto perdido, ni he derrotado centinela, ni mierda, que no. Que me hace falta el colgante ese para despetrificar, como he dicho Dante. A ver qué hay por aquí. Parma carmesí. Ok. Que no puedo seguir. Escúchame, pero que por aquí tampoco puedo seguir. Ah, tirar, coño, que soy gilipollas. Me pone ahí tirar y le pego. Ah, vale, que se cierra esta y se abre esto. Ok. Alma de no muerto perdido, espada de ladrón rota. Vale. Lengua, pero agujero. Y de verdad, la gente está putísima enferma. Me cago en la puta, tío. Que de verdad. Ey, hola, buenas tardes. Ah, ¿no eres un NPC de los que hablan? Pues te pego. ¡Hostia, que este es fuerte! ¡Ah! ¡Ahí hay una hoguera! ¡Corre a la hoguera, perra! ¡Ah!
Overa. Estoy en Overa. Hostia, es que este... Bueno, no pega tan fuerte. Ay, le quito bastante. No, no, no. Voy bien, voy bien. A los que están sentados los dejo tranquilos. Déjalo tranquilo. Que es más fuerte. Descanse usted. ¡Hala! Oye, pero me está molando lo de las armas de destreza, ¿eh? Uy, espérate, que me he dejado ahí atrás un objeto. O a lo mejor me la ha dropeado el bicho ese. Orbe, ojo azul roto. Alma, efigie, alma, bien. En el trade wall está guapísimo. A ver, yo es que quiero ir experimentando entre diferentes... Sí. Si no te pego, te quedas ahí. Gracias. Y eso, yo quiero ir probando entre diferentes tal, pero este podría ir dual aquí. Pero uff, es que prefiero ir con una y pegar así. Placa, placa, placa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque me pongo con dos y es como que no me acuerdo que puedo pegar con una. Oye, a esto se les puede esquivar fácil, tío. Que os den por culo. Al que está tumbado no le molestamos, ¿eh? O sea, al que está sentado no se le molesta. Ese está sentado encima de un cofre. ¡Qué hijo de puta, tío! Mira qué sitio para sentarte, ¿eh, cabrón? Ya la que me ha dado. Vale, otro jefe. Tercer rueda sobrado. Y ahora, paca, 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 paca. Y ya lo mato. ¡Vamos! ¡Sí! A la primera. Oye, jefe flojito, ¿eh? Jefe flojito, ¿eh? Jefe flojito. ¿Hoguerita? Y viajamos a Mayula. Y esto es Torre de la Llama de Heide. Eso sí, con los menús me hago un lío a veces, ¿eh? A veces los menús es como, uff, complicadete. Creo que es lo que menos me gusta, los menús. Espérate, antes... Ah, tengo armas consumibles. Vamos a tomárnoslas ahí. Y mejoramos un poquito. Me voy a mejorar arma también, ¿eh? Que la cimitarra me está gustando mucho.
dónde está? Aquí. Ay, me falta un trozo de titanita. Pues F en el chat. F en el chat por el trozo de titanita. Vamos a subir. 15-15, la estabilidad al 15. Y la vitalidad al 16. Oye, ¿soy yo o se sube tela a los niveles en este juego, tío? O sea, es como, no sé. A lo mejor es que no he perdido muchas almas, también te digo. Pero no sé, es que me da la sensación de que estoy a nivel... nivel 40 ya, ¿eh? Nivel 40 y llevaré 5 horas de juego. Bueno, vamos a viajar. Aquí, aquí. Que creo que había ahí un personaje con el que puedo hablar. A lo mejor aquí consigo lo de quitar las estatuas. From these parts. My name is Lycia. Now, Lycia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. Un arte de los milagros, me importa una mierda los milagros. You are well suited to comprehend their wondrous power. Sí. But the cost of it. That's for your heart to decide. Campana sagrada de clérigo. Anillo de oración, aumenta la fe, es que no me interesan ninguno. Y milagros, no me interesan. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. Sí, está la cosa mala, sí. Está la cosa mala. By now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Soy el único que piensa que tiene algo oculto. I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull... The Captain Cautus. So, help the gullible. By teaching the good word. Tú no eres mal, tú no eres buena persona. Ah, me estás repitiendo lo mismo que te dan por culo. Intenta lengua y luego atrapa dentro. Joder. Corra por sitio estrecho, pero cuidado con pérdida de energía. Espérese, que quiero leer el mensaje. Debilidad, cabeza, por tanto, hurra por la cabeza. Como un sueño. Bueno, desde aquí, ¿para dónde puedo tirar? Rápido, puedo tirar por aquí y ya, ¿no? Por ahí. Vale, por ahí es por donde he venido. Acabo de ver que el fuerte... se ha levantado del cofre. Igual se ha levantado todos los fuertes. Igual esto es un poco un suicidio. Pero voy a ir a por ese cofre. Buenas tardes, señor. Anillo de vinculación. Bueno, ya, muchas gracias por esa raid. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Ahora cuando me ponga a cubierto, te hago la promo. ¿Qué tal?
Guapísimo, ¿cómo va la cosa? No puedo quedarme, no te preocupes. Ojo con Dark Souls 1, yo me lo acabo de terminar. Yo ya os digo, yo me lo acabo de terminar. A mí ya está haciendo. Gracias, Andrea, por hacer la promo. Yo me lo terminé hace una semana, más o menos. Y estaba guapo. A mí me gustó, ¿eh? También te digo, el 2 me está gustando también, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente, incluido Dante. Por aquí. Ah, espérate, voy a ver qué coño hace el anillo que acabo de coger. Dante, que estaba por aquí presente, que no le mola nada una mierda este, pero. Es que no sé ni qué coño hace ese. Aumenta el ataque físico, ¿vale? Y eso ya, que vaya bien. Muchas gracias por la raid, guapísimo. A ver, hostia, ¿qué coño? Secreto delante. Pero secreto delante de qué, desgraciado, si no hay nada. Talismán monacal. Ah, mira, por aquí se puede seguir. Vale, pues ahí el resumen de la opinión de Dante. Yo por ahora a mí me está molando. El color de Fitch, sí. Hostia, no sé cómo cojones lee tu nombre. Yorzigost. Que sale con este muy raro. O sea, con un tipo de letras muy raro y no lo puedo leer bien. Pero aquí hay alguien escondido, fijísimo, vaya. Alma de caballero orgulloso. Me está dando muchas cosas. Vieja la barda caballero. Fijiomana grajea oscura. Y no me ha atacado nadie. Yokai Ghost, vale. Y eso, gracias por el follow. Y sí, es el Color of the Fersen. Creo que es la que viene en, la colección remaster esta, que te incluye los tres juegos de Dark Souls. Vale, por ahí hay un pavo. Y por aquí. Pasillito. Melmeta dice, fue un buen regalo. La verdad es que sí, ¿eh? Esto será para llamar al ascenso si me muero. La verdad es que fue un regalazo, ¿eh? Que también me ha hecho un pequeño spoiler de que me va a regalar el Elden Ring para que lo juegue en directo. Así que, nada, a ver, lo que pasa es que lo que te dije, el Elden Ring. Melmeta dice, febrero Elden Ring. El Elden Ring va a ir para largo. Rollo, me tengo que pasar este. Me tengo que pasar el. Me tengo que pasar el. Cojones, lo diré, tío. El 3, el Bloodborne. Melmeta dice, pues se te regala otro de temática Souls XD. A ver, es que voy a tardar porque me voy a pasar Resident Evil 4 en directo. El Sekiro, es que. Uy, espérate, esos son unos hijos de puta. Ese es un hijo de puta, ese tiene toda la pinta. Ese es un hijo de puta, vaya. ¿Puedo pasar el arma? Justo detrás tiene una estatua, tío. El Demon Soul ya me lo. El Demon Soul me lo pasé en directo. O sea, me he pasado el Demon Soul, que me vino con la Play 5. Y el Dark Soul 1 Remaster. Vaya, que lo terminé la semana pasada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hoguerita! Como me gusta una buena hoguerita. O sea, que esos dos ya me los he pasado. Y si los quieres ver, se viene el puerto de nadie. No tengo ni idea, es la primera vez que juego.
Y si los quieres ver, está en el canal de YouTube que se llama igual que el de Twitch, Red Basket y Margot. Está el Demon, el Dark Souls lo estábamos preparando para subirlo. Que queremos hacerle una miniatura así guapa a los capítulos y tal. Y que quede guay, que quede chulo. O sea, si quieres verme jugar a eso por primera vez. Tío, ya hay un hijo de puta tirando mierda. Tío, odio a los perros, ¿eh? Tía, qué guapa la cocina, ¿no? Pero espérese, que me ha dropeado algo, déjeme cogerlo. Tío, no sé si es que los enemigos son débiles o voy muy cheto para esta zona, ¿eh? Que tampoco, o sea, es que tampoco. ¡Wow! Me he hecho dos jefes. ¿Qué quiere decir? No debería ir especialmente fuerte. Joder, el Elden Ring en disco físico. Yo creo que lo he visto dos veces en mi vida. El Elden Ring en disco físico está complicado. Para PC. O sea, en Play, sí, en Play. O en Xbox. Te lo puedes encontrar fácil, pero. Disco físico en PC. Madre mía. O sea, de hecho es que no recuerdo ni siquiera haber visto. Bueno, sí, juegos en físico en PC hace un montón que no veo, ¿eh? De hecho, yo algunos tengo, pero que son complicados de encontrar. Gran arma de no muerto, gema de vida. Tengo 11. Yo por ahora no la estoy viendo complicada. Pero ya te digo, no sé si es que voy muy fuerte para lo que debería ir en esta zona. Aunque realmente me he hecho al perseguidor y al último gigante. Y me he venido. Bueno, no. Me he ido a la torre de Hei de esta. Porque es como. He examinado un botón. A ver dónde va. Y me mandaba a la torre de Hei. Y es como, ok. Torcha. Pero también es lo que he dicho antes, es que estoy a nivel 40 o por ahí, es que no sé si es que se me ha dado especialmente bien el juego. No he perdido muchas almas porque morirme me he morido varias veces, además. No sé si es que se me ha dado especialmente bien el juego. Va bien en continuidad, perfecto. Yo es que ya te digo, yo como no tengo. Como es la primera vez que lo juego, voy preguntando, oye, por aquí, oye, por acá, oye, esto, oye, aquel. Y ya me dicen, pues tira por aquí o tira por allí. Pero es que, claro, me encuentro matándome a los enemigos de dos golpes y ya me hace dudar de ello. Hostia, tío, putos perros. ¿Cómo odio? De verdad, no metáis perros en videojuegos. Donde me pueda llevar un susto que un día me van a matar los putos perros de mierda, tío. ¿Tú dónde vienes? Anda, hola. Otra vez tú. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you?
The longer I am here, the more madness I discover. Yeah, el mundo está loco. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Ojo, que me va a dar. Una efigie. Of course, I have no idea what it is. Bueno, a ver, a mí me viene bien, no te preocupes. No lo estoy usando, pero me viene bien. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... ¿Para qué? Have you heard of the undead? A ver, sí, me suenan de algo. Mira mi cara. Me suenan de algo, señora. Gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Anda, que esta señora hueco también, mire, si estamos igual. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. I suppose I've... Por cierto, antes me he reído porque literalmente vi en TikTok Gorrino se ha unido y me ha hecho mucha gracia. ¡Toma, toma, toma! Que pareces del Skyrim, que te has escapado del juego, que te has equivocado del juego, puto. Que me han dado. Igual esto no lo debería hacer aquí. ¿Es el del Skyrim? Dovahkiin, Dovahkiin, Dovahkiin of Skyrim. Tararán, tararán, tarararararán. Tiene pinta que por aquí es por donde he venido antes. Que hay como perros y gente. Tía, y yo, qué susto me dan a veces las mierdas esas blancas, tío. Estoy escuchando al perro. Aquí no hay nada. Vale. Y por aquí, por aquí. ¿Escalera para arriba? Hostia, vale, vale. Que es escalera para arriba porque ahí no llego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué feo es, coño! Azale raído. Esto parece del Bloodborne, hermano. Gema de vida radiante. Me estás metiendo algo que no sé qué es.
Sufre de hemorragia, tío. Qué puta mierda la hemorragia. Hostia, tío, lo de la hemorragia me ha jodido, vivo. Me voy a tomar una gema de vida. Que sé que se gastan, pero y yo. Ya me la dropeará alguien. Hostia, este sitio es enorme, ¿eh? Por ahí más enemigos. Ni se te ocurra. Hostias. ¿Le hago caso? ¡Hostias! ¡Hostias! Lo que hay aquí, hermano. Encima arma en peligro, a ver. ¡Ah! Me he puesto nervioso. ¡Ah! No quiero perder la cimitarra. No quiero perder la cimitarra. A ver, esto me lo quito de aquí, me lo meto aquí. Uf, que no hace una mierda, tío. A esto, vale. Esto de aquí, vale, vamos mejor, vamos mejor. No sé si esto me ayudará o no. Me he tomado un frasco esto un poco por la cara. Pero madre mía lo que había ahí dentro. Ahora entiendo el mensaje. Claro, y eso se ha roto. Que ahora pueden salir de ahí un poco cuando él salga de los cullones, ¿no? Gema de vida radiante. Brazales rotos. Espérate, que es que hay algo más. Botas pesadas, vale. ¡Coño, la puta! Sufre hemorragia otra vez. Juego los bichos estos, tío. Son complicadetes, ¿eh? Encima con el arma buena medio rota. O sea, con el arma buena en peligro es que ni de broma me meto yo en... Esperanza adelante. Ya tengo miedo, ¿eh? Qué guay, esto ha merecido la pena. Un espadón. Uf, cuidado con cofre, cuidado con trampa. Esto. Es que qué hijos de puta, tío, con los talismán de plata. Qué hijos de puta con las trampitas de los cojones, eh. Bueno, espero que todo esto haya servido después para... Voy a seguir un poquito. Porque digo yo... Que no tiene cabo no ver a lejos. O sea, tanto dolor y tanto sufrimiento tiene que estar justificado porque dentro de poco hay una verita, ¿no? ¡Hostias! A ver, ahorita no sé, pero ahí tenía una fiesta que no vea.
Gema de vida, hueso de regreso. Zona segura adelante. Por aquí es por donde he venido. Pero a este... Joder con los bichos de mierda estos, tío. Hostia, ¿qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? Nada, gente. Hueso de regreso. Volvemos a la hoguera. Y... reset, esperamos, descansamos. A la izquierda, muro ilusorio antes de entrar a la casa esa. Bueno, ya lo leo tarde. Pero gracias de todas formas por decírmelo, bro. Ahora reset. Voy a volver a Mayula. Voy a subir de nivel. Que se ha quedado... se ha quedado buen día. Es verdad, también me he cargado el jinete dragón. Claro, que si no, no podía haber llegado a esa zona. Vale, tengo la cimitarra más ahí otra vez. Vale, vamos a subir de niveles. La vitalidad al 19, me gustaría haberla puesto al 20, que me da, ya sabéis que me da toque tener las cosas tan así, pero bueno. Si ahora me siento, tendré un poquito más de vida, ¿no? Ahí. Mil almas, es que no me va a dar para mejorar. Oye, igual me da para mejorarme el otro arma, por si la cimitarra corre peligro. Me ha faltado poco. ¿El espadón? Espérate. Espérate, que he visto el diseño del espadón y he dicho... sí, es bastante larga, ¿eh? Me he tomado un frasco, no pasa nada. Estoy gilipollas con los controles. Espérate, es que he visto el espadón. This is Guts. Hola, justo me estoy leyendo verse. Is this Guts? O sea, literalmente es la espada de Guts. Pero copy paste, ¿eh? La puta que me parió, tío. La cimitarra más 6. ¿Dónde? Aquí. Sí, sí, o sea, una referencia bastante clara. Y a ver, armas que vaya por destreza. Esta escala mal por destreza. Ojo, las lanzas escalan muy bien por destreza. La alabarda. Vieja alabarda de caballero. Esta escala súper bien por destreza, pero no tengo todavía destreza ni fuerza para llevarla. El estoque, a ver si lo tengo. No, es que el estoque no lo tengo todavía. Que claro, para las lanzas me falta destreza también para tenerlo. Porque me pide 18. Lo puedes comprar. A ver, vamos a mirarlo. Que quiero tener armas de repuesto. Estoque grande. Para larga, bracamante. Estoque. Estoque va a ver, estoque mejor. A ver, pues lo voy a comprar.
I'll be around. Voy a comprar. Joder, escala bastante bien. Lo que pasa es que, claro, 170, 110, 115. Me voy a poner el estoque como segunda arma. Y la espada corta más uno como tercer arma. Como siempre voy con un arma, pues para adelante. Vale, y ahora a ver si me puedo mejorar el estoque. Yo, señor, le estoy dando trabajo. Tranquilícese. Hostia, ¿puedo mejorarme? Ah, no está la espada corta. Claro, la cimitarra no, pero el estoque sí. Pues vamos a reforzar el estoque. Sí, es que justo estoy usando armas a dos manos. A los que puedo mejorar... No me sirven para nada. Es que justo estoy usando armas de destreza, pero a dos manos. Vamos a probar un poquito el set de movimiento. Hostia, las punzadas. Y este, a dos manos. Bueno, se parece bastante, pero es que, claro, es que el bracamante lo tengo a más 6. O sea, el bracamante ahora mismo es espada principal, pero para tener las otras dos, por si me vuelvo a pasar lo de que se me pochen las... el resto, es... Muelle de nadie. Oye, me estoy fijando. La zona tienen como un marco naranja o un marco blanco. O sea, Mayula, el muelle de nadie. Y el altar encantado tiene un marco blanco. Y las otras tres tienen marco naranja. Eso quiere decir algo. Ay, gracias por el like en el live, cualita. Que la acabo de ver. ¿Eso quiere decir algo o es simplemente decoration? Que no sirve para nada, en verdad. Que no tienes todas las hogueras. O sea, si la tengo en blanco... Es que me faltan hogueras del sitio. Y si las tengo en naranja, que las tengo todas. ¿No? Yo es que a ver, me extrañaba que aquí, por ejemplo, hubiera tres y hubiera dos huecos para hogueras. Y aquí que hubiera... Al revés. Que si tengo blanca, las tengo todas. Vale, que en el muelle de nadie solo hay una hoguera. En Mayula y en el Ardán Encantado solo hay una. Y esto es que me faltan hogueras. Claro, es que a mí me extrañaba que hubiera tantos huecos para hogueras y después que faltasen. No recuerdo. Bueno, no pasa nada. Antes, si es que al final, entre TikTok y Twitch, se me aclaran muchas dudas. Me viene de fábula. Lo que voy a decir, que lo voy a ir dejando por aquí. Voy a guardar partida. Guardar y salir, sí. Creo que nada mal hoy. Casi 3 horitas de directo. Nos hemos pasado el perseguidor, el jinete de dragón, creo que se llamaba el otro. Hemos llegado a la aldea esta de la gente rara. Así que está como muy oscuro y tal. Yo creo que bien, ¿no? Mañana a 5, directo del Fortnite. Dante, te lo digo aquí para. Por si te quieres organizar. Creo que Checho mañana no puede. Porque trabaja de tarde. Para que no te sorprenda que vayas a over level. Es que me da... Hay muchísimo boss. Vale. Es que he dicho. Llevo súper poco de juego. Estoy nivel 40. Es que... Es una burrada. Y no estoy usando las armas de los jefes ni nada. Lo estoy dejando ahí. Y lo que te estaba diciendo. Que mañana creo que Checho no puede. Fornite por la tarde. Yo mañana voy a recoger a Noah. Bueno, pues... No pasa nada. Entonces... Pues mañana es cuando jugamos al Fortnite, jugaremos Dante, Melende, Andrea y yo. Pero vaya, que es eso, que si tú no puedes, pues no pasa nada. Y nada, gente de TikTok, nos vemos mañana a las 5 para dar un poquito al Fortnite, que estaremos Andrea y yo. Y nada, un besazo. Una pena que en TikTok no se puedan hacer raids ni esas mierdas, porque yo las haría, pero es que
Bueno, TikTok es así. Bueno, un besazo y nos vemos mañana. Gracias por los follow, gracias por los likes y pasa buen día. Vale. El live de TikTok ha ido de puta madre, no os voy a engañar. O sea, muchísimas visualizaciones, dos nuevos seguidores, muchos me gusta. ¿Puedo guiar Raid? Hombre, claro, sí, vale, sin problema. Ah, señor Ompe. Mira, no te voy a hacer ni que gastes los puntos del canal. ¿Salí del live studio? Sí. Porque en TikTok ya he terminado. Vale, pues voy a copiar esto. Right, ¿eh? Con el culo de LAM, perfecto. Pues nada, gente, os quedáis con este señor que he recomendado Dante y nos vemos mañana a 5 para dar al Fortnite. Adiós. Sí, déjate de rollos. Quiero chuparte. Red Basket. Red Basket y Margot. Muchísimas gracias por esa pedazo de ride. ¿Qué tal? Le he dicho al amiguito que me regale. Gracias, Dante, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?